Luis Alberto Costales Casar nos envuelve entre múltiples personajes que aparecen en su prosa poética y esa exaltación continua a la belleza en sus versos. ¿Pero quién es el hombre que nos ha cautivado por la profundidad de sus escritos? Yo soy un buscador, fui un buscador de las cosas. Y así como buscaba el color de un pétalo de rosas, por ejemplo, buscaba la perfección de la palabra. Y he ahí que la palabra en el idioma castellano es una de las cosas más sublimes que Dios, la naturaleza y la humanidad nos ha entregado. He sido un buscador permanente, un minador de la belleza, pero sin exagerar. Pero vuelvo a insistir en eso, con modestia. Yo no concibo el bello criminoso. Yo no puedo concebir el insulto. No puede estar en mis labios, menos en mi pensamiento. No puede estar, digo, esas actividades que le hacen chato al hombre y le conducen hacia los bajos. Su incansable escritura lo revela como un admirador de la tierra. Vuelvo a ti, mi tierra bien amada, para reconquistarte, absorbiendo la suave templanza de tu tiempo. Porque yo nací en Riobamba, viví en Riobamba y pienso morir en mi amada ciudad, en mi querida ciudad de Riobamba.